noches, amigos míos, ¿cómo están? Bueno, hace unas horas que yo anuncié que iba a presentar este vídeo con comentarios sobre algo que es muy, muy interesante, muy, muy importante. Esto vamos a tratar sobre una carta. O sea, en realidad han sido dos cartas las que han estado sobre el tablero. Una fue el mensaje navideño de los obispos de Cuba al pueblo cubano. Donde expresaban sus mejores deseos y ciertas posiciones que yo pienso que están perfectamente compatibles con la realidad de lo que está sufriendo y viviendo el pueblo de Cuba. Esta carta recibió una respuesta bastante grosera, difamatoria, por parte de primero de un órgano oficialista, por supuesto. No tiene que ser la posición del gobierno cubano, del régimen, publicada en el periódico Granma para que sea una cosa oficial. Todos sabemos que ellos recurren cuando quieren lanzar este tipo de mensajes se valen de estas páginas web que ellos tienen, que son manejadas por la seguridad del Estado, que la seguridad del Estado es el organismo omnipresente, omnipotente, que lo puede todo, que puede burlar la justicia, burlar la constitución, puede burlar cualquier cosa sin tener en cuenta ningún mínimo rasgo de humanidad ni de compasión por el ser humano. Este tipo de mensajes ellos los colocan siempre en estas webs. En el primer caso, en la respuesta que le dieron, la grosera respuesta que le dieron a los obispos, acusándolos de agentes de la CIA y de parte de un plan macabro, y acusándolos por el asunto del Peter Pan y todas estas cosas. Bueno, en estas fue publicada en un sitio que es bastante conocido, que se llama Cuba Información. Incluso tiene un canal en YouTube, que esto es también auxiliado con gente de la izquierda española. Por eso es que vemos que muchas veces los locutores son españoles. Y entonces ellos ahí sueltan una sarta de infamias y de mentiras todo el tiempo, que es constante. Este artículo lo firma un tal Artur González. Debe ser un peón de esto que tienen para estos menesteres. O simplemente un grupo de personas y le ponen un nombre cualquiera. Eso no es relevante. Pero después se produce una carta muy valiente de un grupo de jóvenes sacerdotes cubanos preocupados, por supuesto, por todo el sufrimiento del pueblo, porque están viviendo el sufrimiento del pueblo día a día, están viendo con sus ojos y sintiendo en su alma todo el dolor del pueblo cubano, y ellos han tenido el gesto de hacer esta carta tan valiente y publicarla, una carta tan real, tan humana, tan bondadosa, tan llena de paz, de buenos deseos. Y la respuesta, como vamos a poder ver, es una respuesta sencillamente grosera, prepotente, vil. Ya ustedes verán a lo que me refiero. O sea que esto no nos hace más que reafirmar en el convencimiento de que esto estamos lidiando con un régimen que no quiere absolutamente ningún tipo de diálogo. Ellos quieren solamente tener una caricatura de diálogo con gentes que asuman y que se pleguen, que estén plegados totalmente al dogma de ellos, que no se muevan ni un milímetro de la posición oficial y de este lenguaje retórico, de este ideario que tanto sufrimiento le ha traído al pueblo durante más de 60 años, en lo mismo y lo mismo y lo mismo. Es un ciclo que no acaba nunca. Falta de medicamentos, hambre, mala educación, adoctrinamiento, maltrato, represión, encarcelamiento, exilio. Es un ciclo del que el pueblo cubano no acaba de salir. Y como ellos son absolutos dueños de los medios de comunicación, entonces pueden darse el lujo de publicar estas asquerosidades sabiendo que nadie les va a responder directamente en el mismo medio ni ante el público cubano. Yo no voy a referirme a la primera carta, la de los obispos, porque bueno, nos tomaría mucho más tiempo. Pero sí voy a referirme a la segunda carta de los sacerdotes, que es un gesto que realmente de una valentía y de una honradez y de un humanismo notable. Es una carta que a mí me gustó muchísimo, tiene pasajes del Éxodo, cosas que son muy, muy concordantes con la idea de lo que es la libertad, la liberación de un pueblo, los sacrificios que a veces tiene que hacer un pueblo, cómo debe un pueblo a veces levantarse y reclamar su libertad y reclamar sus derechos. Todo eso está en el Éxodo. Todos los que tengan una Biblia pueden buscar en el Éxodo, buscar la historia del pueblo hebreo en Egipto, cómo
salió de la servidumbre, de la esclavitud, como ese pueblo tuvo incluso en contra de sus propias contradicciones, tuvo que luchar por su libertad y mantener el espíritu de la libertad para poder llegar a ser una nación. Es una carta muy hermosa realmente y llena de verdades absolutas. Vamos a repasar algunos extractos de esta carta y la respuesta tan prepotente y tan fuera de tono de esta gente, del sitio Razones de Cuba, que es un sitio también manejado por la Seguridad del Estado, muy conocido, porque es un sitio del que se vale mucho el mundo García, gente de este tipo, de esta gente que publican en silencio, ha tenido que ser Julito el Pescador, todos los bodrios estos para que la gente los vea en Miami, todo ese tipo de cosas, porque hay gente que aún sigue consumiendo ese tipo de basofia, desgraciadamente, y no centrándose en la libertad y en todo lo que necesitamos tanto los cubanos para... Yo no soy un católico, como ustedes sabrán, yo soy ni siquiera soy cristiano, yo soy un judío cubano, y como soy un judío cubano tengo mi sentido también del patriotismo, del decoro y de mis mejores deseos para el pueblo de Cuba. Yo soy un miembro del pueblo judío, pero soy un miembro del pueblo cubano también, y eso me convierte en hermano de todos ustedes, todos somos hermanos, todos somos cubanos. Y yo me solidarizo plenamente con la carta de estos sacerdotes, los felicito por su valentía y les quisiera mandar un fuerte abrazo por su posición. Es encomiable. Vamos a ver un poquito cómo va este asunto con esta carta, qué cosas tan groseras. Vamos a ver, vamos a empezar aquí. Bien. Aquí está. Vamos a ver lo que dice este articulista, este personaje tan deleznable, tan despreciable. Dice: el pasado 24 de enero de 2021 fue publicada en internet una carta firmada por varios sacerdotes laicos prominentes contrarrevolucionarios. O sea, ya los encasilla en que son contrarrevolucionarios, son enemigos del pueblo, son gente a la que se tiene el derecho de ni hablar con ellos e incluso destruir, porque el que es clasificado como contrarrevolucionario entra en la escala de lo no humano, de la persona que no merece ninguna consideración. Y sigue, dice: financiados por agencias de inteligencia de Estados Unidos, por supuesto tiene que venir siempre la acusación del enemigo externo, porque todas las dictaduras se sostienen también con la idea esta del enemigo externo, de la plaza sitiada y todo este tipo de tonterías. Financiados por agencias de inteligencia de Estados Unidos, y algunos emigrados que mediante un pseudo lenguaje católico, llaman a la insurgencia del pueblo, como si ellos supieran mucho de catolicismo ni de nada de esto. Llaman a la insurgencia del pueblo cubano contra el gobierno. Yo diría más bien el régimen, la dictadura, el desgobierno. Algo que ni es casual y menos por iniciativa propia, porque en sus conceptos se percibe la mano yanqui. O sea, ellos califican a estos sacerdotes como personas que no tienen iniciativa, personas que no tienen pensamiento propio. Es una manera más de descalificar, de someterlos a revocarlos por el barro. Y siempre con esta historia de que no es casual, de que está atrás la manipulación, que está la CIA, de que está no sé qué, y toda esta cosa a la que nos tienen acostumbrados ellos, al lenguaje de noticiero este. Dice: desde hace meses varios sacerdotes cubanos se lanzaron a incitar a los feligreses desde el púlpito de sus iglesias. Nada más justo y nada más que un ser humano sacerdote que esté viendo el sufrimiento del pueblo y no hable, que no alce su voz. Es lo más normal del mundo que lo haga. Con amplio apoyo mediático desde Miami. O sea, en Miami no, la gente no puede abrir la boca porque, claro, no importa los millones de personas que hay en Estados Unidos que son cubanos también. No, ellos no consideran cubanos a gente. O sea, que en Miami no se puede hablar de nada de Cuba. Esa es la posición de ellos. Coincidiendo con la escala subversiva desarrollada por Estados Unidos con su vieja ilusión de desmontar el sistema socialista. Yo creo que si Estados Unidos hubiera querido desmontar el sistema socialista, como dicen ellos, hace muchos años lo hubiera logrado ya, porque incluso hubo una época desde los años 90 hasta el 2000 que prácticamente Estados Unidos pudo haber hecho en Cuba lo que quiso, pudo haber hasta invadido Cuba y tomado Cuba sin ningún tipo de problema. Esto forma parte de este mismo lenguaje, de esta justificación para su propio fracaso. Tienen que culpar siempre al enemigo externo, a Estados Unidos, esta fijación ya clínica
que tienen con los Estados Unidos. Aprovechándose de la actual situación económica que afecta al pueblo cubano por el recrudecimiento de la guerra económica, comercial y financiera, mismo lenguaje siempre, de Estados Unidos, con las 242 sanciones impuestas por el presidente Donald Trump en medio de la compleja situación que provoca la pandemia de la COVID-19, surge la mencionada carta contra la revolución, y que entre sus reclamos plantea, vamos a ver lo que dice esta carta, esta fenomenal carta, fíjense bien: mejores marcos legales para que los abogados puedan trabajar con independencia del control del Estado, se elimine la impunidad del sector de la sociedad afín al gobierno, esto es la seguridad del Estado, la policía política, todo este tipo de gente que hacen y deshacen a su antojo, y que se elimine, que se proteja las iniciativas políticamente diversas y pacíficas. Por supuesto, nadie está hablando de proteger grupos terroristas, ni de proteger la violencia, no se está manejando aquí ningún lenguaje de tipo violento, en primera porque son sacerdotes, y en segunda porque están viendo la realidad del pueblo, ellos están con el pueblo y están viendo todo lo que está ocurriendo. Que esto es ya pura descalificación. Este individuo continúa diciendo sobre esto, dice que ese pedido estampa el carácter contrarrevolucionario de toda la misiva, fíjense, que no es religioso y sí bien politizado, coincidente con las posiciones asumidas por Washington desde 1959. Y de nuevo esta gente van atrás, porque estos castristas regresan en el tiempo, en la máquina del tiempo, todo el tiempo, para justificarlo todo. Entonces empiezan a asumir cosas que ocurrieron hace 60 años y a trasladarlas a la fecha de hoy. Y a ponerlo todo en este marco de que si la agresión, de que todo esto, es la misma historia, señor. Dice, es en una abierta exhortación a la sublevación, fíjense, invitan a los cubanos a vivir la verdad en cada decisión de la vida cotidiana, y agregan, y reza la carta, dice la carta, no colaborar con lo que no creo, no participar de la violencia, los actos de repudio, la delación del hermano, ¿por qué desfilar cuando no comparto las razones del desfile? ¿Por qué asentir en una reunión cuando no estoy de acuerdo? ¿Por qué callar cuando dentro de mí sé que no están diciendo la verdad? ¿Por qué aplaudir si estoy en desacuerdo? ¿Por qué escuchar a mis miedos y no a mi razón? Vivir en la verdad tiene un precio a veces alto, pero nos hace libres interiormente, más allá de toda coerción externa. O sea, esto es una verdad grande como un templo, y que es la verdad que ellos no quieren escuchar. Esta es una verdad que los hace temblar, que la gente llegue a pensar, llegue a alcanzar este nivel de razonamiento. Esto es lo que no quiere la dictadura castrista. Y contesta este mequetrefe: no hacen falta muchos argumentos para darse cuenta de que lo que buscan con su misiva contrarrevolucionaria, y vuelve lo mismo. Por eso, entre sus firmantes aparecen José Daniel Ferrer y Dagoberto Valdés, ambos connotados agentes al servicio de Estados Unidos. Por supuesto, ellos tienen que encasquetarle la etiqueta esta, tienen que ponerle el galardón de agente de la CIA y todo esto a todo el que se lo pone, a todo el que osa cantarle las verdades en la cara. Y están incluyendo incluso a Dagoberto Valdés, que es una persona que jamás ha predicado ningún tipo de violencia, ni ningún tipo de acto terrorista, ni nada que se le parezca, y que se ha pronunciado muy claramente en ese aspecto. Lo mismo José Daniel Ferrer, tampoco aboga por la violencia. Y ellos, cuando ven que las personas tienen cierto prestigio, que tienen un compromiso de lucha irrenunciable, ellos los van a atacar con mucha saña y con este tipo de asquerosidades. Dice incluso que llegan a manipular a José Martí al copiar uno de sus pensamientos. Parece que los únicos que están autorizados a citar a Martí son los castristas, que incluso hasta lo pusieron como autor intelectual del asalto de Cuartas Moncada, esa gran estafa que urdió Fidel Castro, donde mataron a muchos jóvenes por culpa de él. Él ni siquiera participó en ese asalto, no disparó ni siquiera un tiro. Por eso fue que se negó a hacerse la prueba de la parafina, porque él sabía que él no había disparado y no quería que quedara bien claro que él no había disparado, que no había participado absolutamente en nada. Estas son de las grandes mentiras y cosas en las que nos hundió este señor con su desvergüenza. Veamos. Y el pensamiento de Martí es: deseo una república donde se rinda culto a la dignidad plena de todo hombre y mujer, independientemente de sus pensamientos, de sus posturas e incluso de sus pecados personales, porque todos somos seres humanos y podemos pecar también.
Dice este tal González, ¿a quién pretenden engañar con eso? Fue precisamente, fíjense bien, la revolución de 1959 quien dio plena dignidad a los hombres y mujeres en Cuba al eliminar el analfabetismo que estaba entre las tasas más bajas de analfabetismo de América Latina, que estaba en el hemisferio, estaba bastante bien, tenía alrededor del 18%, incluso menos, de analfabetismo. El desempleo. Había desempleo en muchos países, pero en Cuba incluso había legislaciones laborales y cosas que estaban muy por encima de otras naciones. Y usted podía con un salario, no sé, había gente que podría ganar 70, 80, 90, 100 pesos, pero era un salario con el que usted podía vivir y con el que usted podía pagar su alimentación, podía pagar su clínica, tener acceso a una vida más digna, menos digna. Todas las sociedades van cambiando, todas las sociedades van avanzando paulatinamente, es un proceso que toma tiempo. No es todo el invento esto que ellos pretenden haber cambiado todo y pretenden haber convertido a Cuba en un paraíso en un par de años. Esto es una falacia, es una total invención. Y sigue él diciendo estas mismas cosas. Las oportunidades por igualdad de sexo y raza, pero sin embargo en Cuba vemos que, por ejemplo, en el año 59 la población blanca era mucho mayor que la población negra. Y sin embargo ahora que son prácticamente la misma cantidad, usted para ver un negro en el gobierno se hace bastante difícil. Vean bien la proporción y verán que no es tan cacareado la lucha contra el fascismo. Llevó la medicina, la misma historia de siempre, la medicina, la educación, la cultura, el deporte, las montañas, entre muchas oportunidades, algo impensable en otras épocas. Repito, son procesos que se van produciendo en las sociedades van mejorando con el paso del tiempo. No hay que hacer una dictadura castrista para lograr cosas como estas, pero en definitiva muchas de estas cosas son falsas. Un día vamos a analizar bien, hay un programa que tengo preparado para este asunto de los hospitales, de las escuelas, etcétera, etcétera, y vamos a ver cómo en todo esto hay una gran montaña de mentiras. Sigue diciendo este señor, estos religiosos, los pone entre comillas, o sea, él duda de la religiosidad de ellos, deberían estudiarse el censo que hicieron organizaciones católicas cubanas antes de 1959 para que conocieran la realidad imperante en la isla y las transformaciones hechas por la revolución. Por supuesto, los censos hechos después de la revolución no son fiables. Y ellos entonces pretenden que la gente vea los censos hechos por las organizaciones católicas cubanas, que efectivamente había problemas en todas las naciones en esa época, todavía había problemas. Y Cuba era un país en desarrollo, no era un país todavía desarrollado. Dice este hombre que otro de los planteamientos subversivos de la carta dice que somos un gigante dormido que puede hacer que Cuba cambie. Basta despertar. Es cierto, señores. Y es lo que no quieren, que el pueblo cubano despierte. Emprendamos el camino, dejemos de escuchar nuestros miedos, creamos en nuestra fuerza como pueblo. Es importante que nos convenzamos de que sí podemos hacer algo y que por humilde que aparezca, nuestro aporte es poderoso. Esto es cierto. Es muy cierto. Esta carta dice verdades increíbles. Es un importantísimo camino de empoderamiento, se trata de eso, empoderar al pueblo, y de recuperación de la autoestima social, que eso se perdió en Cuba hace mucho tiempo. Junto con la espiritualidad se perdió la autoestima y se perdió el respeto. Es importante que lleguemos a sentirnos más fuertes, que nos convenzamos de que podemos actuar y vivir sin dejarnos paralizar por el miedo. El miedo, tenemos que vencer el miedo. Si bien el movimiento San Isidro marcó un antes y un después en el medio cultural, parece ser que dentro de la iglesia cubana, laicos y ordenados jóvenes están tomando relevo de las viejas generaciones, como espero que sea y como debe ser, que finalmente la iglesia cubana empiece a tomar parte y empiece a apoyar al pueblo sin disimulo. Y este individuo dice que están incitando a asumir posiciones activas contra el sistema socialista, la misma muela esta de siempre, lo que demuestra cuáles son las verdaderas intenciones de este programa contrarrevolucionario. O sea, ya ellos han acusado a la carta y a los firmantes de la carta como contrarrevolucionarios. O sea, ya son contrarrevolucionarios, no hay nada que hablar con ellos, son gente que no es válida. Pero no, incluso, ellos, este epíteto,
se lo indican a todo el que ellos ya tienen en la mira, que no van a hablar con él porque tiene un proyecto que es válido, que puede representar un bienestar. Ellos no quieren un bienestar para el pueblo cubano. Ellos quieren tener a un pueblo cubano miserable siempre, dependiente de ellos, del pedacito de pollo, del pedacito de pan, del aceitico y de toda esa tontería. Porque es un pueblo adocenado, lo tienen así, haciendo cola todo el tiempo y preocupados, están preocupados por sobrevivir y por pasar la vida diaria y por llevar un plato de comida a la mesa, que ya no piensan en más nada, no piensan en su propia libertad. Es un método que les ha dado resultado durante tantos años. Dice la carta también una parte, la liberación no es solo obra de Dios o de Moisés, es obra también de un pueblo que se une en torno a la fe, que fue lo que el pueblo cubano perdió, y al ansia de libertad, que también lo perdió. El pueblo tiene que implicarse, ponerse en camino y aprender a vivir en libertad a través de un inmenso desierto, tal como los hebreos atravesaron el desierto, que le supone numerosas renuncias, privaciones, sacrificios, la tentación de preferir ciertas comodidades a la libertad, pensar que el esfuerzo ha sido inútil y de que nunca alcanzarán el futuro que tanto ansían. Esto es uno de los mensajes que subliminalmente el régimen castrista le ha metido en la cabeza a la gente, que no vale la pena luchar, que no vale la pena sacrificarse, que lo que se tiene, que hay que cuidar lo poco que se tiene y no arriesgarse para no tener nada. O sea, que ellos la libertad la eliminan de la ecuación. Prosigue este individuo diciendo que está explícito el interés a la movilización activa contra la revolución, que no hay que ser un sabio para darse cuenta de que persiguen tras el escudo de la cruz y la sotana lo que se plasma en sus llamados. En fin, señores, esto no es más que una bofetada. Esto no es más que lo que ellos piensan y lo que... Este es el régimen castrista el que está hablando en este artículo. No es el señor Arturo González, no. Este es el régimen, aunque no haya salido en el Granma. Ellos se valen de este tipo de sitios que son manejados por la seguridad del Estado para exponer su opinión real cuando no quieren ponerla en el Granma. Dice que con palabrería tratan de confundir la mente de los más jóvenes que no vivieron otros momentos. Porque la carta dice, el sistema económico, político y social que define los destinos de Cuba desde 1950 ha sido incapaz de evolucionar, y es verdad que ha sido incapaz de evolucionar, al contrario, ha involucionado, ha destruido la base agroindustrial del país, lo ha destruido todo, ha destruido las viviendas, las casas, cualquiera en Cuba, señor, lo puede ver, puede ir por las calles y mirar cómo está todo roto, cómo está lleno de baches, cómo hay salidero, cómo no hay agua, cómo está todo cayéndose, cómo hay derrumbes, cómo la gente vive en barbacoas, en condiciones deplorables, eso no es un secreto para nadie. ¿Cómo se puede ser tan cínico de negar esta realidad que están diciendo estos sacerdotes, que sí lo están viendo todo día a día? Y prosigue que la CIA dice que hay que hacer operaciones psicológicas, todo esto es, es evidente, esta gente no quiere negociar, esta gente no quiere dialogar, esta gente no quiere absolutamente nada, quieren mantener ese status quo, pero están jugando con fuego. Están jugando con fuego. Y termina este sujeto, vil y nauseabundo, diciendo que a engañar y a confundir a otros, sepa este grupito de contrarrevolucionarios que enfangan las sotanas, oigan para esto, al servicio de Estados Unidos, qué cosa tan asquerosa, que no ganarán espacio en Cuba. Y cita incluso a Martí. Que hay que, en la verdad, hay que entrar con la camisa al codo, como si ningún dirigente de Cuba se arremangara alguna vez la camisa al codo, porque ellos lo que se pasan la vida es viviendo la buena vida, comiéndose sus buenos filetes, viajando en regatas, yendo a cotos de casa a cazar, yendo a sus casas de visita, viajando, utilizando yates como el hijo de Fidel Castro, que tienen una vida, la Dolce Vita, todos son los bon vivants. Ellos viven en un mundo paralelo, totalmente ajeno a la realidad que vive el pueblo cubano. Esos son unos cuateros que han tomado el poder en Cuba desde 1959 y han mantenido al pueblo en el estado lastimoso y miserable que se encuentra. No tienen ni un ápice del valor y del compromiso y de la comprensión que tienen estos jóvenes sacerdotes, que son envidiables. Su actitud es envidiable y yo de todo corazón les envío un fuerte abrazo y los felicito de todo corazón. Espero que ustedes también comprendan todo este y que todo el mundo en Cuba
lea esa carta y entiendan el sentido de libertad y el sentido de hermandad que encierran esas letras. Que Dios los bendiga, que Shakadosh Baruj Hu Yevarech Otchem, Be'kol Am Yisrael, Be'am Shel Kuba. Amén. Hasta otra.